Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Ese no es su nombre? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de los personajes de películas animadas que fueron cambiados en otros países. Para esta lista, veremos varios personajes de películas animadas que se cambiaron de alguna manera para respetar y honrar la cultura de otro país. Número 10. Doris, Shrek 2. Quizás recuerdes a Doris como la fea hermanastra y camarera de Shrek 2. Su voz varonil se usa como característica, solo que esta es proporcionada por dos personas diferentes. Hey, buddy, let me clue you in. There's only one fella can handle a job like that, and frankly, he don't like to be disturbed. En los Estados Unidos, Doris es interpretada por el presentador de televisión Larry King, conocido por su tono barítono. En el Reino Unido, Doris es interpretada por el presentador Jonathan Ross. Pero lo creas o no, esta no es la única diferencia cultural que se encuentra en la película. En el lanzamiento estadounidense, la presentadora de la alfombra roja es Joan Rivers. En el Reino Unido, esta presentadora tiene la voz de Kate Thornton, conocida por The X Factor y This Morning. Número 9. Mamá Coco. Coco. Coco es una película hermosa, y su título es por Mamá Coco, la bisabuela enferma pero de buen corazón del protagonista, Miguel. Y aunque Coco es un nombre simplista y pegadizo, fue necesario cambiarlo en Brasil. Allí, Coco fue lanzado como Viva e Vida o Uma Festa, que se traduce como Viva la Vida es una fiesta. Y no es exactamente un título elegante o simple. Eso es porque coco se parece mucho a la palabra portuguesa coco, que significa caca. Esto hizo que también se cambiara el nombre de Mamá Coco a Inés. No podríamos tener un personaje llamado Mamá Caca, ¿no? Fine. Número 8. Sigourney Weaver, Buscando a Dory. Sigourney Weaver no aparece en la película como un personaje, pero sí escuchamos su voz. Hello? I'm Sigourney Weaver. Oh, hi, Sigourney. I need your help. Won't you please join us? Inicialmente le da la bienvenida al pez al Instituto de Vida Marina y se convierte en una broma recurrente a lo largo de la película. Pero en los mercados internacionales, la voz de Sigourney Weaver es quizás menos reconocible al instante. Welcome to the Marine Life Institute, where we believe in rescue, rehabilitation. Como tal, este pequeño cameo se localizó en otros países. El intercomunicador tiene la voz de no menos de una docena de personas en todo el mundo. Estas incluyen a un astronauta mexicano, un periodista francés, un nadador alemán de clase mundial, un experto en animales sueco y un cantante japonés. Tienes que respetar el alcance de Pixar. A friend of mine, her name's Sigourney, once told me that all it takes is three simple steps: rescue, rehabilitation, and on one other thing that. Número 7. Jeff Gorvett, Cars 2. Jeff Gorvett tiene un breve papel como actor vocal en Cars 2 y hace un cameo en el tercero. Hey, McQueen. Over here. Lewis. Hey, man. Jeff. Hey, Lightning. Can you believe this party? Su personaje es una interpretación obvia de Jeff Gordon, un famoso piloto de carreras estadounidense que también proporcionó la voz de Gorvett. Pero al igual que Sigourney Weaver, Gorvett fue reemplazado por otros pilotos locales en las versiones internacionales. Check out that tow truck, man. I wonder who that guy's with. Pero no es solo la voz la que se reemplaza, sino el personaje real de algunas escenas. Algunos de estos corredores incluyen a Fernando Alonso, Vitaly Petrov, Sebastian Vettel y Laurent Lorcher. Esta no fue la primera vez que Cars cambió por motivos de localización. En la primera película, el agente Harv de Lightning es interpretado por Jeremy Piven en el lanzamiento estadounidense y Jeremy Clarkson en la versión del Reino Unido. How you doing, buddy? My star client disappears off the face of the earth. How do you think I'm doing? Harv, I can explain. I'm doing great. You're everywhere. Número 6. Bon Voyage. Los Increíbles. Bon Voyage es un villano francés visto al comienzo de la primera película, Los Increíbles. Bon Voyage. Monsieur Incroyable. And Incredible. Barry accidentalmente evita que Mr. Increíble pelee con él y luego hace un gran escape al colocar una bomba en la capa de Barry. Su nombre es un juego de palabras bastante obvio con la frase Bon Voyage, pero irónicamente, su nombre fue cambiado en el estreno francés de la película. En el doblaje francés, Bon Voyage se llama Folamour, que se traduce como amor loco. Esto fue porque la segunda B de Bomb no es muda en francés, lo que resulta en un nombre más difícil de pronunciar y no tan cómico. Número 5. Moana. Moana. I am Moana.
En gran parte de Europa, el personaje de Moana pasó a llamarse Vaiana debido a un problema de derechos de autor. El nombre Moana es una marca registrada en varios países como Polonia y España. Como resultado, el título de la película también se cambió a Vaiana en estos mercados. I am Vaiana. Pero Italia tuvo una razón más divertida para cambiar el nombre de Moana. En Italia, la película se llamó Oceania, para supuestamente evitar confusiones con la fallecida estrella de cine para adultos italiana, Moana Pozzi, quien a menudo se hacía llamar Moana. Aunque Disney no dijo nada sobre el tema, los directores de la película confirmaron que el nombre fue cambiado debido a Pozzi. Imaginamos que Disney no quería que los niños italianos buscaran en Google Moana y encontraran otra cosa. Número 4. Los jugadores de hockey, Inside Out. Lo creas o no, el deporte que se ve dentro de la cabeza del padre de Riley cambia según el lugar. En la versión estadounidense, su padre está pensando en el hockey, y tiene sentido considerando que viene de Minnesota. Pero en varias partes del mundo, su padre en realidad está pensando en fútbol. Pero esto no tiene mucho sentido. Según Pete Docter, hicieron este cambio para reflejar la popularidad del fútbol en países fuera de Estados Unidos. Sin embargo, también admitió que algunos países con el fútbol como deporte principal no tomaron amablemente este cambio, ya que pensaron que el hockey tenía más sentido dentro del contexto del personaje y la narrativa. I miss home. I miss Minnesota. Número 3. Rochelle, aviones. Conocemos a Rochelle como el avión rosa y blanco de Quebec, pero como imaginarás, su nacionalidad y su trabajo se cambiaron en versiones internacionales para reflejar con mayor precisión la herencia y la personalidad de un país determinado. Ah, you are the snowplow, eh? Ah, you could say that, yes. And I am the ice. Yes. En Brasil es azul, verde, blanca y amarilla y se llama Carolina. En Alemania es negra, blanca, amarilla y roja y se llama Heidi. En Italia, es verde, blanca y roja y se llama Azzurra. Y en Rusia, es blanca, azul y roja y se llama Tania. Y aunque todavía conserva el nombre de Rochelle en el lanzamiento australiano, fue repintada de rojo, verde, amarillo, negro y blanco. Why don't you go plow yourself, El Chutoy? Número 2. Minty Zaki, Wreck-It Ralph. Minty Zaki! Minty Zaki, de Sugar Rush, lleva el nombre del estimado animador japonés Hayao Miyazaki. Miyazaki es el cofundador de Studio Ghibli y director de la película ganadora del Oscar Spirited Away o El viaje de Chihiro, entre otras. Algunos países han dado su propio giro al juego de palabras de Minty Zaki, incluido el portugués brasileño Mentazaki y el rumano Mentolata Zaki, mientras que otros países abandonaron la insinuación a Miyazaki en favor de juegos de palabras más sencillos relacionados con la menta. Estos incluyen el holandés Minty Snow Pie, el finlandés Minty Pastili y el islandés Minta Pila. Y luego están Polonia y Francia, que se alejaron tanto que la llamaron Baton Nougat y Suzette Alanis, respectivamente. Su nombre francés proviene de Suzette, la palabra francesa para lollipop, mientras que el polaco proviene de turrón. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, ahora vayamos al final. Número 1. Los presentadores de noticias, Zootopia. Una de las partes más divertidas de la película es Zootopia News Network, que tiene presentadores con nombres divertidos. Meanwhile, a peace rally organized by pop star Gazelle was marred by protests. En Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, el presentador junto a Fabian Crowley es Peter Moosbridge, una representación del presentador Peter Mansbridge. Todavía es un alce en la versión del Reino Unido, pero se llama Musos Alexander, que toma su nombre de Vasos Alexander. Her predecessor, Leodore Lionheart, denies any knowledge of her plot, claiming he was just trying to protect the city. Sin embargo, este presentador es totalmente diferente en otros países. En Australia es David Coalabel, en Japón es Michael Tanuyama, y en Brasil es un jaguar llamado Onsardo Boixá, una representación del famoso comentarista Ricardo Boixá. Ese es el mejor, aparte de Peter Moosbridge, por supuesto. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Cuál crees que fue el cambio más apropiado? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español.